diferente porque hay veces que me gusta hacer vídeos de reviews, otras veces me gusta hacer vídeos de maquillaje y a veces me gustan hacer vídeos pues que hablemos de otras cosas. Entonces os voy a hacer un vídeo de cómo ser una persona un poquito más positiva. Yo creo que soy una persona bastante positiva en mi día a día, entonces bueno, pues son pequeños detalles que si no eres una persona positiva o quieres ser un poquito más positiva, pueden ser que te ayude. Bueno, pues lo primero para ser una persona positiva es tener un propósito. Necesitas decir, bueno, pues quiero ser positiva o darte cuenta si realmente no eres positiva. Una de las cosas que pasan con las personas que realmente no son positivas es que lo transmiten. Igual que puedes transmitir, que a veces me decís, me transmites tranquilidad o me transmites 20.000 cosas, pues, o puedes decir, esta persona me transmite nerviosismo. Bueno, pues lo importante es ver un poco cómo tú eres y cómo quieres ser. Que lo transmitas o no lo transmitas es cuestión de tiempo, así que date tiempo, pero sobre todo conócete a ti mismo. Lo importante es, como digo, tener un propósito y decir, a partir de ahora hago una línea en mi vida y quiero ser positivo. Una de las formas más fáciles de ser positivo es juntarte o reunirte con gente que es positiva. La forma más fácil de juntarte con gente que es positiva es sobre todo alejar a aquellos que no lo son. Así que si tienes amigos que son un poco tóxicos, lo mejor es que intentes de quedar un poco menos con ellos. Una forma de ver qué personas son positivas o no es ver las personas que utilizan mucho el sarcasmo. Tú puedes ser que utilices el sarcasmo y no te des cuenta, pero generalmente la gente que utiliza muchísimo el sarcasmo es una persona no positiva. ¿Por qué? Porque el sarcasmo exactamente qué es. Bueno, pues es una manera de decir una frase en positivo en plan, qué guapa estás, pero es algo falso porque estás pensando, esta persona realmente no es guapa. O qué bien te queda ese vestido. Pues, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo la gracia para que los demás se rían, pero realmente lo que estás es diciendo una negatividad, ¿no? Bueno, generalmente nadie dice qué bien te queda ese vestido, sino intentas hacer como la gracia con esa persona, ridicularizando, dejándola en ridículo, ya está. Pues eso. Otra forma de ser positivo es relativizar los errores. Yo, por ejemplo, me acabo de equivocar al decir relativizar o relativizando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues cuando uno comete un error, también depende del tipo de error. Si se te cae una maceta encima de alguien que has puesto en el balcón, pues no puedes decir, ¡ay, yo es que soy súper positiva! No. Por muy positiva que sea, tienes que ver el grado del error que has cometido. Pero cuando hay veces que los errores son fallos que no tienen importancia o que realmente no debieran de tenerlos, pues hay que intentar, pues eso, darle la importancia que tiene. Yo, por ejemplo, hablando de errores, errores cometemos todos, por ejemplo, os voy a comentar un ejemplo. Yo subí un vídeo que digo, me van a comer a comentarios. Y hay veces que, bueno, de hecho no me dejasteis ni siquiera en muchos comentarios. No sé si porque os caigo bien o simplemente porque pasáis olímpicamente de decirme, bueno, pues has cometido un fallo. Y mi fallo era que me hice un look súper bonito, pero pasó mi marido y mi hija y dije, y me dice mi marido, ¡qué guapa! Y me planta un beso. Y yo, que siempre estoy a besos con mi hija, ¿qué me pasó? Pues que me manché un poco los dientes pues eso, de un pintalabios que además es un pintalabios que es como súper potente. Vamos, que no se va ni a la de tres, tendrías que hacer así para que se vaya. ¿Qué pasa? Pues me puse a grabar yo con todo mi positivismo y cuando me pongo a grabar es que mi positivismo como que se esfumó, porque era como, ¡oh! No tengo tiempo para grabar y mira lo que me ha pasado y vaya. Entonces es como, ¿qué hago? Yo soy una persona que la verdad es que soy bastante perfeccionista, digámoslo así, perfeccionista. Entonces,
Como quería hacer este vídeo de positivismo, pues tienes dos opciones. Cuando metes la pata, tienes dos opciones. Cuando es un problema, que ya os digo, que no es tan importante como que se os caiga una maceta encima de un vecino y os quedéis sin vecino, sino cuando es un pequeño fallo. Pues lo primero es relativizar el fallo que habéis tenido y ver primero si lo podéis remendar o lo podéis solucionar. Como es, por ejemplo, en mi fallo, yo no podía solucionarlo, ¿qué opciones tengo? Tengo la opción de subir los dos vídeos que grabé o tengo la opción de borrarlo y empezar de nuevo. Lo lógico sería borrarlo y empezar de nuevo. Pero ¿qué pasa? Pues que como yo no tengo mucho tiempo a veces de grabar y tal, y sacar todos los martes y todos los viernes un vídeo en mi día a día con la niña, patatín patatán, es un poco difícil, pues decidí subirlo. Entonces, cuando lo subes, pues una de las cosas que tienes que tener es seguridad en ti misma, porque lo primero es que cuando cometes un fallo, siempre, y sobre todo si estás en internet, te van a venir un montón de troll generalmente a decir, ah, has hecho esto. Otra gente simplemente lo hace como una crítica constructiva. Entonces, lo primero que tienes que tener cuando tienes un fallo es tener seguridad en ti mismo, decir, bueno, pues he cometido un fallo y qué más da. Yo, por ejemplo, lo subí ya no solamente por falta de tiempo, y porque quería subir este vídeo sobre el positivismo y sobre los fallos, entonces dije, oye, pues tengo un fallo, pues oye, me sirve como de ejemplo. Y luego otra cosa que tiene es aprender de los errores. Entonces, cuando yo haga otro vídeo, siempre me voy a mirar a ver si tengo los dientes o no manchados. El tema de relativizar los fallos no solamente los relativizas tú, sino también los re relativiza el tiempo. Aparte de decir, bueno, pues he metido un fallo y no quiero darle más importancia, para mí es mucho más importante darle un beso a mi marido o a mi hija y ya está, para mí es mucho más importante y darle prioridad a las cosas, a decir, tengo un pequeño fallo en el canal, también lo relativiza el tiempo. ¿Por qué? Pues porque todas hemos pasado la época de los 80, bueno, yo los 80 era muy, 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 muy pequeña. Me quiero decir que todos hemos tenido una época que, o por ejemplo, hablando de vídeos, alguno que el vídeo te hace un contraste y sales con una cara que parece que lleva 7 tonos mucho más oscuros de los que llevas, o te has equivocado, o te has caído, o yo, por ejemplo, un fallo muy fallo, que además a mí tampoco me dio mucho fallo, fue cuando el día de mi graduación, pues ya pensando en un montón de fallos, digo, ¿en qué he fallado yo en la vida, no? Y bueno, pues yo me acuerdo que el día de la graduación, pues eso, que vas con tu vestido y tu familia y tu novio y tus amigas y no sé qué, y vas a coger el diploma y no sé cuánto, pues yo iba tan nerviosa y todo tan perfecto que pues con las cámaras y patatín patatá. Y ahora, por ejemplo, pues me da igual un poco el tema de las cámaras porque hablo y yo no sé si lo veis, si no lo veis, y es que me da igual. Me voy aquí a hablar como hago mis monólogos. Pues tropecé con un cable y yo creo que fui la que más vieron en toda la graduación, porque fue como todo el mundo, ¡ah, que se cae! Luego al final no me caí, pero claro, el tropiezo fue como toda la sala en plan, ¡ah, que se cae!, ¿no? Entonces, pues eso, que también le deis otro fin a vuestro fallo, es decir, que aprendáis del fallo. Que si tenéis un fallo, pues aprendáis del fallo. Hay veces que os sirven estos fallos para poder reconducir vuestra vida o lo que soléis fallar para aprender de los errores o también para ganar seguridad en vosotros mismos o también para decir, bueno, pues por ejemplo, el fallo del vídeo, ¿para qué me sirve? ¿Me sirve para nada? ¿Qué mal que lo he hecho? Bueno, pues me sirve también, pues para, por ejemplo, para este vídeo, para poder mostraros que todos cometemos fallos. Otra de las cosas para ser positiva, si quieres ser una persona positiva, otra cosa es que no quieras serlo, es que te dejes de comparaciones. Yo creo que todos empezamos a ver Facebook, bueno, yo de hecho no veo Facebook, es que ya en el momento que todo el mundo solamente sube cosas de política y tal, es como que paso un poco de Facebook. A mí, por ejemplo, me gusta ver pues mis amigos que se han ido a Tenerife o por ejemplo de vacaciones o que han hecho esto, que han hecho lo otro.
Pero ¿qué pasa? Pues muchas veces cuando vemos las redes sociales nos comparamos. Entonces, una de las cosas que nos hacen a veces no ser positivo no es la envidia, sino el ponernos... podemos llevarle envidia, pero no es envidia, es como decir, jolín, ¿cómo sería vivir como esta que tiene tanto dinero o tanto maquillaje o viaja tanto? Y muchas veces no vemos realmente la realidad, porque a lo mejor esa persona tiene tanto maquillaje, pues porque a lo mejor no se lo gasta tanto en ropa, o a lo mejor tiene más dinero, pero a lo mejor tiene mucho menos tiempo libre. Entonces, bueno, pues que veamos un poco cómo es nuestra vida y realmente que amemos lo que tenemos, porque nuestra vida en el fondo es un conjunto de decisiones que hemos elegido de cómo hacerla. Hay veces que, bueno, pues uno puede tener mala suerte y hay cosas que uno no puede cambiar o que cree que no puede cambiar, pero lo importante es sobre todo que seáis felices con lo que cada uno tiene, porque ni nadie es mejor que nadie. Y sobre todo, bueno, pues el tema de que no es más feliz el que más tiene, sino con el que menos se conforma. Y luego con el tema de redes sociales, pues es un poco engañoso, porque todos sabéis que, bueno, si te vas a hacer una foto, te pones así, que quede delgada, que tal, que no sé cuánto, y desechas 20. Si vas a subir, por ejemplo, un maquillaje o un no sé qué, estás pendiente, ay, que si la luz, que si el filtro de Instagram. Entonces, bueno, pues que... Para ser positivo, pues dices, bueno, pues me gusta ver maquillaje porque me relaja. Ahora, si te vas a poner a mirar maquillaje y te vas a poner los pelos tiesos porque tú no tienes ese maquillaje, pues es una tontería. Entonces, la mejor manera de ser positivo es, si eso te produce un poco de estrés, es que lo elimines. Te elimines de ciertas cuentas de Instagram o incluso de este canal si hace falta que os borréis, pero si os suscribís mucho mejor, claro está. Y bueno, pues esas cosas. Así que... Es otro punto para ser positivo. Otro punto para ser positivo es que no seas egocéntrico, que hagas realmente lo que te gusta, pero que no seas una persona yo. ¿Por qué? Porque aunque tú ganes, entre comillas, positivismo, es un positivismo falso. ¿Por qué? Porque es un positivismo que lo que hace es que tú te ves como positivo, pero los demás se van a alejar de ti. Entonces, si yo, por ejemplo, cada vez que subiera un vídeo o cada vez que viera una persona, me dedicara a decir, tengo un canal, tengo no sé cuántos seguidores, tengo no sé qué, siempre va a haber gente que tiene muchísimo más seguidores que tú, por ejemplo, si te dedicas a hacer vídeos. O si, por ejemplo, te dedicas a maquillarte, siempre va a haber gente que se maquilla mucho mejor que tú. Yo siempre, por ejemplo, pongo el ejemplo del canal y tal. Cuando me dicen, ah, bueno, pero es que tú te maquillas bien y tal. Digo, que yo me maquillo bien. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que ella es maquilladora y ella se dedica cuando es la Fashion Week de Nueva York, ella suele ser una de las maquilladoras. Entonces, yo, por ejemplo, es amiga mía en Facebook, pero yo creo que no saben ni que tengo el canal. No porque me avergüence ni nada, sino simplemente porque... Es que no lo necesito, ni igual, a lo mejor sí necesitaría a lo mejor la crítica constructiva de que ella dijera, pues haz esto o haz lo otro, pero ¿para qué? Es que ni yo me puedo comparar con ella, ni no sé. De hecho, una de las cosas que a mí me pasa con el canal es que me veis lo que me veis, yo creo que de mis familiares me ven estos. Y esto que me hace ser positiva, no ser positiva. Da igual, lo importante es amar lo que uno hace. A mí me da igual si, por ejemplo, mi amiga Patti, que además le envío un besito que estará viendo mis vídeos, que además enhorabuena porque ha ganado 18.000 seguidores y yo estoy aquí pues bastante menos seguidores. ¿Qué más da? Lo importante es que seas feliz, que hagas lo que te gusta y sobre todo pues eso, que hagas lo que te gusta pero que no seas egocéntrico, porque si no es como que pierde todo el valor de todo lo que hace. Una forma de ser positivo es hacer ejercicio, así que si te da un poco de pereza y tienes la posibilidad, hazlo. ¿Por qué? Por el tema de endorfinas. La endorfina siempre sube el positivismo. Y luego, otra forma, y la última que voy a decir de cómo ser positivo, es tomar el sol. Ya sabéis el tema de la vitamina D, tal y cual, la vitamina D sube el ánimo, así que aunque estemos en invierno, no está de más, pues eso, de que te des un paseo con el perro, con un amigo, por el pan,
lo que quieras. Lo que no puede ser es que estés siempre en casa y no salgas. ¿Por qué? Porque eso hace que tu ánimo baje. Bueno, pues esos son mis consejos para cómo ser una persona un poquito más positiva. Espero que os hayan ayudado. Ya me decís en comentarios si sois positivos, si no, que le deis a like, que os suscribáis al canal, que tengo que llegar a mucho, porque si no voy a tener que hacer un vídeo de cómo ser una persona menos envidiosa. Bueno, pues eso, que os suscribáis al canal. ¡Hasta luego!